Hola, mi nombre es Claudia y este video es un poco diferente a lo que normalmente subo en mi canal, pero es un video hecho con amor, hecho con pasión y con ganas de querer informar un poco acerca de una condición humana, una condición que no es una enfermedad. Y pues vamos a hablar sobre el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico. En el ser humano, el autismo se puede detectar o se detecta normalmente entre el primer año de vida y el tercer año de vida. El autismo afecta la relación social del ser humano, afecta la conducta y afecta la comunicación con los demás seres humanos. Todavía no se conoce una causa real sobre el autismo y no existe una cura exacta. Sin embargo, no todo está perdido. Las personas que tienen autismo pueden ser tratadas a través de muchas terapias por las que ellos pueden llegar a conseguir un tipo de independización en su vida. Si le estimulas a aprender cosas nuevas y a tener cosas positivas en su vida, entonces este podrá un ser humano que no tenga que depender todo el tiempo de su familia, sino que pueda desarrollarse solo. Y muchos seres humanos que tienen autismo han podido desarrollarse en empresas como empleados, como excelentes empleados, porque no les falta una pieza. Realmente ellos concentran su atención y pueden llegar a ser los mejores en lo que desarrollen. El autismo es solamente una forma diferente de procesar la información y los estímulos. El autismo es una condición humana. Ellos no viven en su mundo, viven en el nuestro. ¿Sabes qué pasa dentro de Sudamérica o Centroamérica con relación al autismo? Que no hay inclusión. Inclusión significa inclúyenos en una escuela donde puedan desarrollarse, donde puedan aprender y donde maestros completamente capacitados para esto, capacitados para una educación especial, puedan atenderlos. Inclusión también es darles un trabajo en su edad adulta. Pero eso en Sudamérica no está muy apoyado en este momento. Esperamos, tenemos toda la fe y todas las ganas de que las familias con personas con autismo no bajen los brazos y sigan siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo al gobierno y que el gobierno pueda llegar a enterarse y pueda llegar de pronto a sensibilizarse más sobre lo que es la inclusión. Para una persona especial como tú, que no está enfermo, porque lo que tienes es un trastorno, no una enfermedad. Eres especial e importante, porque tú eres parte de esta sociedad. No estás en otro mundo. Estás presente. Está bien estar en silencio. Está bien que repitas. Está bien que muevas tus manos como alas de mariposa. Está bien, porque este eres tú. Eres especial y lo sabes. Para ti, que eres especial, mereces ser llamado por tu nombre y no autista. Hoy anhelamos que en el país que vivas tengas salud integral a temprana edad, inclusión laboral y derecho a la educación. Soy parte, lo puto parte. Yo no tengo conciencia del autismo. ¿Y tú? Es el día de la concientización sobre el autismo. Por eso estamos haciendo estos videos. Estos videos son hechos y dedicados con mucho cariño para el canal Soy Parte, No Punto Aparte.